buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, desde el canal Parque Telemedellín, que muy pronto abrirá sus puertas para que ustedes puedan ingresar y disfrutar de cada uno de esos espacios que nosotros acá en Telemedellín tenemos para ustedes. Pero mientras tanto, nos seguimos cuidando en casa y ustedes pueden ver a través de este televisor cada espacio que tenemos acá y a este compañero tan guapo que yo tengo el día de hoy. Así es, gracias por las flores y también van a poder ver precisamente la Feria de las Flores. Recuerden que la vamos a vivir acá en Telemedellín, la Feria de las Flores distinta, la Feria de las Flores de una manera diferente como lo ha propuesto el destino, pero que acá nos colocamos la camiseta y que les vamos a llevar a ustedes toda esa programación, así que pendientes desde este próximo domingo 1 de noviembre porque arrancamos feria. Así es, pero recuerden, reiteramos, es de manera virtual, a través del televisor, a través de los móviles, ustedes pueden hacer el seguimiento de las diferentes actividades que se podrán disfrutar en la Feria de las Flores, pero todo por Telemedellín, así que no hay ninguna excusa. Caballero, yo le veo a usted como a veces que se rasca como que la nariz. No, y le digo que he sufrido de una cosa, Manu, no sé si a usted ha pasado, ¿sí? Que es que un estornudo en público en esta época, eso es echarse usted al hombro. ¿Quién sabe? Pero es que de pronto es una alergia. Fácilmente puede ser eso, y hoy precisamente vamos a hablar acerca de las verdades y las mentiras, todos esos mitos que hay alrededor de los diferentes tipos de alergias que existen. No, le iba a hacer esta pregunta, pero yo sé, de una vez voy a decir, paso por usted, el cuidado capilar. ¿Cada cuánto usted se debe lavar el pelo? ¿Cómo lo debe hacer? Lo vamos a descubrir hoy por parte de una experta. Y también resulta que vamos con temporada de aves migratorias en el Valle de Aburrá. Sí, señor. Recuerden que nosotros acá en Colombia y principalmente Medellín y el Valle de Aburrá tenemos una fascinación por el avistamiento de aves, así que vamos a hablar de esto y sobre esa parte migratoria también. Muy bien, ¿qué tal si se sienta y me dice cuál es la frase del día? ¿Con qué me va a motivar el día de hoy? A ver, ¿con qué me va usted como a zarandear el día de hoy, que esas frases son muy buenas? Manuela y televidentes, haz tu checklist de pendientes. ¿Cuáles pueden ser esos pendientes? Pedir perdón, decir te amo, dar sorpresas, visitar a la familia, hacer llamadas, dar abrazos, dar un regalo, hacer deporte, todo esto, y simplemente hazlo. El que aplaza, pierde. Y cuando menos piensas, todo lo que aplazaste se convierte en un peso, te genera culpa, vergüenza y se te convierte en una carga. Hacer checklist. Uy, a ver, Dios mío. ¿Qué pendiente tiene usted por estos días? No, pero es que yo todos los días de mi vida hago checklist. Sí, para me consta, todo. Me consta. Para todo cuadrito. Dan. Y soy, me falta, no lo logré. Tiene una lista minuto a minuto del día, una continuidad para saber qué actividades debe realizar. Sí, sí. E incluye todo. Sí, sí, va chuleando y soy como, sí, y a veces me estresa un poco cuando no veo tanto chulito, pero tengo que aprender a soltar eso, pero sí, es mi orden. Y así disfruto yo la vida. Pero la esa es la invitación, también a que cada uno desde sus casas haga su propia lista y mire qué tiene pendiente por hacer, no solamente en las actividades del día a día, sino también con nuestras familias. Recuerden, decir te amo también puede estar en esos pendientes. Ay, no, yo por eso lo quiero tanto a él. Bueno, ustedes en casa, 268-6033, para que nos llamen y aprovechen full a ese invitado, a ese médico que tenemos el día de hoy, que quizás usted a veces tiene como dudas y dice, es que esto puede ser una alergia a, y quizás no es. Entonces, por eso saludamos a esta hora a Jaime Sosa, médico cirujano y residente de alergología de la Clínica Universidad de Antioquia. Doctor, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, presencialmente, porque ya lo habíamos tenido virtual, nos ayudó mucho en el tema de la pandemia, pero ya lo tenemos acá. Y las alergias, hoy vamos a hablar de verdades y mentiras. Y nosotros a través de las redes sociales de Instagram de Telemedellín hicimos una encuesta o les hicimos preguntas, ¿qué quieren ustedes saber de esto? Entonces una de esas, la principal, fue como que la rinitis puede dar a cualquier edad. Con los buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Manuela, esa es una de las preguntas más importantes y que más nos hacen los pacientes, y es acerca de a qué edad se puede presentar la rinitis. Normalmente tenemos que la rinitis, para empezar, es una enfermedad demasiado amplia. Hay un tipo de rinitis que es alérgica, otra rinitis no alérgica, pero hay más de 9 o 10 subclasificaciones de rinitis. Oh, por Dios. Entonces, decir me pica la nariz no es sinónimo de rinitis alérgica ni es sinónimo de tener un tipo específico de rinitis. Entonces, para partir, debemos empezar sabiendo que hay muchos tipos de rinitis que se presentan de muchas formas diferentes, pero hoy nos vamos a centrar en la rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica normalmente sí se produce en la niñez y normalmente sí empieza desde la niñez. Entonces eso es muy importante que lo sepamos. No es normal, aunque puede suceder, que un adulto, una persona de 50 o 60 años, comience con una rinitis que sea alérgica.
Hay otros tipos de rinitis que se dan principalmente en la adultez, entonces sí se puede hacer una diferencia con la edad. Normalmente la rinitis alérgica comienza desde la niñez. Ok. Ahorita, digamos, nos podría dar, Doc, algunos tips acerca de cómo diferenciar si es una rinitis alérgica, pero hoy con la primera pregunta de las que nos dejaron en WhatsApp, y es precisamente acerca de la rinitis. Dice Viviana Ramírez, ¿cómo aliviar la rinitis de forma natural? Perfecto. Entonces, esa es una pregunta muy importante que nos hacen mucho. Primero es cómo identificar la rinitis. Entonces, les voy a enseñar cuatro síntomas principales que podemos tener en cuenta cuando vamos a sospechar una rinitis alérgica. El primero de los síntomas es el rascado de la nariz. Hay muchos autores que dicen que una rinitis alérgica sin rascado es muy difícil. Entonces, ese es el síntoma cardinal, y además de ese síntoma debemos tener otros síntomas asociados, que puede ser los estornudos frecuentes, que estornudamos 3, 4 o 5 veces seguidas, que tengamos obstrucción de la nariz como imposibilidad para ingresar el aire, que tengamos también algo que se llama rinorrea en el término médico, pero es cuando el paciente le dice a uno normalmente se me descongela la nariz, es simplemente una secreción de moco o de agüita. Entonces, en realidad, como la rinitis alérgica es una enfermedad, por así decirlo, del sistema inmunológico, del sistema de defensas, que reconoce extrañamente algunas sustancias que están en el ambiente, entonces no hay una cura, por así decirlo, natural, pero sí hay unos métodos que podemos lograr para hacer prevención de estas sustancias. ¿Los principales cuáles son? Las principales causas de rinitis alérgica son los ácaros del polvo y los epitelios de mascota. Epitelio de mascota es la caspa de mascota, la saliva de la mascota, la orina de las mascotas. Entonces, ¿qué podemos hacer para una forma natural para tener en cuenta, para prevenir los ataques de rinitis alérgica? Sería entonces tener una limpieza buena de la casa. En nuestra habitación, tratar de tener la habitación lo más minimalista posible que podamos, sí. No tener muchos peluches, no tener muchos libros, no tener muchas cortinas, tapetes, porque todo esto acumula polvo. Tener un buen aseo de las sábanas o de la ropa de cama al menos una vez por semana, y tratar simplemente de evitar todo lo que nos genere polvo dentro de la habitación. Esa es como una clave que podemos tratar de lograr un control ambiental, aunque este no es completamente el tratamiento y muchos de los casos necesitan un tratamiento farmacológico. Muy bien, doctor, tenemos llamadas ahora. María Eugenia, ¿cómo estás desde Belencito? ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, gloria a Dios. Amén. Muy bellos todos. Los quiero mucho, a Manuelita y al compañero. Gracias, linda. Sí, para preguntarle... Sí, te está escuchando. Sí, para preguntarle al doctor, mi hijo de 21 años, él se mantiene como muy congestionado, entonces tiene que estar como con deseos de sacudirse la nariz, y vuelve y se sacude, y es así como congestionadito, ¿qué será? Sería como esa inquietud. Muchísimas gracias y felicitaciones por el programa, no me lo pierdo. Mi Dios le pague, María Eugenia. Pues yo sé que eso tiene que tener una cita para un diagnóstico, pero cuando a una persona le pasa eso, que se rasca y se rasca y se rasca, ¿qué puede, pues, qué alergia podría ser o qué podríamos decirle a ella? Claro, entonces, otra vez aplicar los síntomas que les había dado. Tiene dos de los síntomas presentes, que es el rascado y la obstrucción. Entonces, probablemente podría tener una rinitis alérgica. Entonces, la invitamos siempre a que consulte con su médico antes de utilizar cualquier medicamento para poder hacer un diagnóstico acertado y poder tener un tratamiento correcto. Entonces, sí, uno de los síntomas, tiene dos síntomas presentes que podrían hacer el diagnóstico de rinitis. Doc, voy con una pregunta que quizás no a todo el mundo le suceda, pero a Maritza Peña sí le pasa, y no sé a las personas que usan pestañas postizas. Dice, doctor, me pongo pestañas postizas y el primer día me da como una especie de gripa. Siempre me ha pasado. ¿Puede ser alguna alergia a la pega o algo similar? Bueno, esa pregunta también está muy importante porque también sucede mucho, pero sucede más no con síntomas respiratorios, sino con síntomas de contacto. Hay un tipo de dermatitis que se llama dermatitis de contacto y se genera por dos caminos principales. Uno de los caminos es tener una irritación, es que simplemente lo que estamos teniendo contacto en nuestra piel nos genera una irritación y por eso genera los síntomas. O el otro de los caminos es una alergia, es que nuestro sistema inmune reconoce lo que se está contactando con la piel y genera síntomas secundarios alérgicos. En el caso de la paciente que nos pregunta esto, podría ser que la pega
sea irritante, ella inhale el irritante y le genere los síntomas respiratorios. Pero digamos que no sería algo alérgico, sino más irritante. Es como, por ejemplo, cuando destapamos una botella de cloro en la casa o hacemos el aseo con detergentes potentes, inmediatamente tenemos síntomas respiratorios, síntomas de rinitis, pero no es propiamente una alergia, claro, sino una irritación. Cuando uno va a mercar, ¿qué pasa por el lado de los productos de jabón? Automáticamente yo estornudo. Pues, claro. Pero o cuando nos exponemos a humo de cigarrillo, a contaminación, es lo mismo, son agentes irritantes. Muy bien. 268-6033, y tenemos otra pregunta que nos hicieron a través de @telemedellin, y dice, ¿los lácteos influyen para tener crisis de rinitis? Consejos para evitar crisis de alergias, ¿qué hacer si tengo una? Y nos la hace Sandra Pineda. Bueno, Sandra, esta pregunta la han tratado de hacer muchos autores durante muchísimos años, y hay muchos estudios que han tratado de demostrar la asociación que tiene el consumo de lácteos con el desarrollo de rinitis, de asma, de síntomas respiratorios. Y en realidad se ha podido demostrar algún tipo de papel inflamatorio de los lácteos, pero no hay un estudio que tenga un peso científico y que tenga una metodología completamente excelente que nos diga no se debe consumir lácteos. Entonces, las guías internacionales no recomiendan la restricción de los lácteos en pacientes con rinitis. Los pacientes con rinitis no deben suspender ningún alimento, por así decirlo, a no ser, claro está, que sean alérgicos a ese alimento. Lo que sí se recomienda es hacer un control ambiental y tratar de no estar expuesto a ese alérgeno que le está causando su alergia. Doc, hablaba de algo muy importante, y es, digamos, que quizás todos hemos escuchado hablar de las alergias a cierto tipo de alimentos. Yo, por ejemplo, en ocasiones, no siempre, se me despierta, pero consumo piña y me cae mal o empiezo a ver como cierta reacción en el cuerpo. Pero hay algo que me causó mucha curiosidad, y es alergia al sol. ¿De qué se trata? O sea, ¿cómo puede una persona ser alérgica al sol? Bueno, entonces ahí, para empezar, Cristian, lo que dijiste al principio, por definición, una alergia se debe repetir siempre que nos reexponemos a lo que nos está causando la alergia. O sea, si tú eres alérgico a la piña y consumes piña, siempre tienes que tener la reacción. Si no tienes una reacción, no es una alergia. Hay otros mecanismos de intolerancia que te pueden causar también síntomas. Entonces, para partir de ahí, una alergia, por definición, debe reproducirse cada vez que yo me reexpongo a eso que me está dando la alergia. Y la segunda pregunta es la alergia al sol. Es algo demasiado, por así decirlo, loco. Cuando los pacientes nos preguntan alergia al sol, alergia al agua, alergia a las vibraciones, alergia al ejercicio. En realidad ahí yo está mal usado. Yo tengo esa, la alergia al ejercicio. Claro, yo también tengo esa y por eso no hago. Increíble. Ustedes, por favor, en casa, esa alergia, hágame el favor. Esa alergia no, señores. Bueno, y entonces. Entonces, lo que sucede en estos casos es que el término alergia está mal empleado, porque para que la definición de alergia se pueda cumplir, nuestro sistema inmune debe reconocer una sustancia y debe desatar una respuesta inmunológica. Lo que sucede con esas alergias al sol o al agua o a las vibraciones o al ejercicio es que en realidad son unas urticarias. Las urticarias son unos tipos de brote, pero estamos muy acostumbrados a que cada vez que tenemos un brote decimos tengo una alergia. Tengo alergia, sí. Y todos los brotes no son una alergia, y todo lo que pica no es una alergia. Entonces son en realidad unas urticarias inducibles, y es que sucede que los pacientes, cuando se exponen a ciertos estímulos físicos, por ejemplo al sol, al agua, a las vibraciones, a temperaturas altas, a temperaturas bajas, pueden desatar síntomas similares a las alergias y generar urticaria, que son ronchas o abones o angioedema, que es hinchazón de labios y párpados. Okay. Muy bien, tenemos llamadas ahora. Liliana Gutiérrez desde Manrique, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, yo es para hacer una pregunta al doctor. Claro que sí, adelante. Como mañana, pasaron mañana, me operan a mi hijo. Entonces, quería preguntarle qué recomendaciones tengo antes de operarlo. ¿Y de qué lo van a operar? Tiene rinitis. Entonces, tiene los cornetes muy estrechos. Muy bien, ¿y quiere las recomendaciones para la operación? Sí, listo, señora. Previas, listo, muy bien. Escucha, por favor. Listo, Liliana, gracias por tu pregunta. Entonces, las recomendaciones básicas para cualquier cirugía es, siempre vamos a tener una consulta preanestésica. En la consulta preanestésica, el médico anestesiólogo nos va a dar unos medicamentos que no se deben consumir antes de la cirugía. Son más que todo medicamentos que pueden interferir con la coagulación. Entonces, te recomiendo que revises esa lista que te vieron haber dado esos medicamentos. Lo más importante para este tipo, para cualquier tipo de cirugía que requiera anestesia general, es un ayuno, recordar el ayuno. Algunos pacientes
8 horas de ayuno, para que sepas entonces ese día de la cirugía no tomar, no comer absolutamente nada. Esas son como las recomendaciones principales para este tipo de cirugía. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que mi mamá está también allá pendiente, claro, tomando nota, porque mi hijo sufre de asma. Y bueno, principios de asma, que es digamos como diferente según nos han explicado también en los controles. ¿Cuáles serían esas recomendaciones finales como para uno tener en cuenta? Ya sabemos entonces lo que nos dijo ahora, limpiar la habitación, tratar de tener digamos como solo lo necesario, pero ¿qué otra recomendación podemos tener a la hora de cuidarnos de alergias? Bueno, entonces, recomendaciones principales es que siempre que tengan una alergia traten de consultar con un médico para que ese médico pueda hacer un diagnóstico adecuado y pueda encontrar un tratamiento adecuado. No siempre el tratamiento de una alergia es un antihistamínico, entonces hay que tener muy claro esto, porque hay pacientes que dicen muchas veces, yo tengo una rinitis que no me responde al antihistamínico, entonces no siempre el antihistamínico es la respuesta. Otra recomendación clara para los pacientes de asma es que el tratamiento inhalado es el tratamiento clave y fundamental. Que el salbutamol, siempre lo digo, no es el tratamiento del asma, porque hay muchos pacientes que están automedicados o mal medicados únicamente con salbutamol. Este no es el tratamiento del asma, es solo tratamiento para rescate, pero los pacientes asmáticos deben tener un tratamiento por horario y un tratamiento controlador. Y por último, los invito, la más importante es que me sigan en mis redes sociales, @elalergólogo, ahí estoy publicando siempre contenido de interés con muchos tips. Ya Manuela es consciente de eso, sí, seguidora fiel, entonces... muy invitados. Me puse a seguirlo porque me pareció muy interesante y además tenerlo acá de invitado para aprovecharlo al máximo. Nos están haciendo muchísimas preguntas a través de la línea de WhatsApp, pues ya tenemos que despedirlo, pero nuevamente entonces la red social @elalergólogo. Ahí ustedes lo pueden seguir, le pueden hacer todas las preguntas pertinentes que tengan y dudas sobre el tema. Y muchas gracias, doctor, por estar nuevamente aquí en mi parque, tu casa. Siempre será un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, bueno, doc. De nuevo, recuerden, @elalergólogo, además de que enseña de una manera muy jocosa todas esas publicaciones, digamos, o preguntas o chistes, hasta memes que tenemos hoy en día acerca de las alergias y más en eso que estamos viviendo. Así que ya saben, muchísimas gracias de nuevo. Vamos en estos momentos a un pequeño corte y ya regresamos con más en mi parque, tu casa. Estás viendo mi parque, tu casa. Y seguimos con buenas noticias aquí en mi parque, tu casa. Oscar Torres, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación, Manuela. Muy, muy, muy bien. Y gracias a ustedes por tener ese tiempo para nosotros. Claro que sí. ¿Cuál es la noticia que tenemos hoy para nuestras y nuestros televidentes de mi parque, tu casa? Las mejores noticias las tenemos aquí. Sí, señora. En Telemedellín estamos entregando únicamente aquí. Esa es la oportunidad para todos ustedes, la faja doble compresión de Wes. Es una faja, dos fajas en una. En 2 segundos disminuye de 2 a 3 trallas. Pero muéstremela, por favor, ahí, ¿cómo así que doble faja? Sí. ¿Cómo así? Explíqueme. Mira, eso. Está compuesta de dos implementos. El primero es una banda elástica que va a moldear la cintura y la parte interior, que tiene algo importantísimo, ¿sí?, que tiene una recubierta de neopreno. Y como para hacer una referencia, neopreno es esa tela que utilizan los trajes de los buzos, que no permiten la entrada de agua, tampoco va a permitir la entrada de aire, y va a generar en nuestro abdomen, cuando nos colocamos la faja, una sensación térmica. Pero venga, Oscar, le pregunto, ¿cuáles serían esos beneficios de tener esta faja y en cuánto tiempo empezamos a ver cómo esos resultados? Importantísimo eso. Mira, la faja, cuando nos la colocamos, empezamos a sentir una sensación de térmica, de calor, y vamos eliminando. Va a ayudar a quemar esos gorditos, que son los que están atormentando a todo el mundo. Esos que van apareciendo aquí por esa vida sedentaria que hoy día tenemos que vivir, por esa quietud, por ese estrés, por esa pasividad. Vamos quemando. Y todos los días, con un uso moderado de 4 a 8 horas, vamos a ver los resultados en menos de un mes. Aclaro, y es importante, esto siempre hay que combinarlo con una rutina importante de ejercicios abdominales y una dieta saludable. Claro, eso nada es mágico en la vida. Siempre sí, hay que sí hacer, y siempre motivamos a tener una vida saludable. Pero es que venga, yo verla ahí, me parece que se ve muy bonita y todo, pero como que no me la imagino. Por eso le pido el favor a Yeka, que es nuestra coordinadora del piso, que le dijimos, venga, Yeka, venga, usted pruebe
pruébela y a ver qué, y nos dice qué tal. Pues vean, en ese momento ya la tiene puesta, vea la blusa como se le ve, que no se le ve nada. Y, ah, ya entendí. O sea, entonces esta es la que moldea totalmente. Sí, sí, Manuela, así. Inmediatamente se la coloca, disminuye y, como lo decimos, de 2 a 3 tallas. Y comienza a sentir una sensación de calor que va a hacer eliminar todas las toxinas, va a quemar esos gorditos en donde casi que es increíble acabar con ellos. Hoy tenemos esta oportunidad para ustedes aquí en Telemedellín. Fajas West, faja doble compresión, es importantísimo, ayuda a corregir postura. Vea lo que me gusta, es que no se nota como si la tuviera puesta. No, así que lo podemos tener durante el día. Yeka, muchas gracias. Sí, pero gracias. Caballero, dígame por favor, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la promoción? ¿Cómo me va a consentir a los televidentes de Mi Parque Tu Casa? Y lo vamos a hacer con mucho gusto. El costo, y como lo he venido diciendo, es de 140,000 pesos, pero hoy vamos a tener una promoción especial para ustedes. Solo 79,900 pesos, pero no le vamos a entregar solamente la faja. Le vamos a regalar, va de obsequio, un gel reductor, un quemador de grasa potente de la casa West. 120 gramos, va a durarle un mes, mes y medio, y además, sí, otro regalo, definitivamente llegamos, nos adelantamos a la Navidad, un tubo osmótico, una faja osmótica, para que también cubramos nuestro abdomen y quemar definitivamente esos gorditos que nos están atormentando. Regálame los números ya, por favor, porque necesito que las personas se puedan llevar todos esos obsequios. 609-0110, ya empezaron a salir en la parte inferior de la pantalla, 609-0110, desde Niquía hasta La Estrella, no tenemos ningún costo de domicilio, hoy mismo se lo entregamos. En todo el país, Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, Cali, están saliendo los teléfonos. Lo despachamos hoy mismo. Tiene un pequeño recargo para todo el país, pero hoy aprovechen esa oportunidad. Quería comentar algo. El día de ayer varias televidentes me decían, es que se congestiona. Importante, durante todo el día nos pueden dejar una llamada perdida a nuestro WhatsApp. ¿Y ustedes se la devuelven? Nosotros la vamos a devolver ¿Cuál todas. ¿Cuál es el número? ¿310? 310-513-4100. Facilísimo. 310-513-4100. Entonces, ¿cuánto cuesta? 140, pero hoy en una oferta especial para ustedes, ¿sí? Solo 79,900. Muy bien. ¿Domicilio me lo va a cobrar? Desde Niquía hasta La Estrella no tiene ningún costo adicional de domicilio. Hoy mismo se lo entregamos. Listo. Y el teléfono nuevamente, 609-0110. 609-0110. Muy bien, perfecto. ¿Y WhatsApp? 310-513-4100. Déjenos una llamada perdida. Todas las llamadas las devolvemos. Hoy mismo estamos interesados en que empieces esa rutina. Bueno, muy bien. Oscar, usted se lava el pelo. Usted todos los días lo hace juicioso. Claro, eso es parte del día a día, ¿cierto? Sí, bueno, pero les cuento que muchas personas ni siquiera saben cómo lo deben hacer. Por eso lo invito a que no se vaya, que se quede. Y ustedes también estén muy pendientes aquí en Mi Parque Tu Casa, porque con una técnica capilar descubrimos cómo se debe hacer ese lavado, cuáles son las fases que tiene, así que invitamos a que vean esta nota con Virginia Morales. Hoy les voy a enseñar una rutina de lavado del cabello en casa con productos que tenemos en nuestro hogar. ¿Y qué necesitamos para hacer esta rutina de lavado en casa? Un aceite de coco, que normalmente lo utilizamos en la cocina, pero también nos va a servir para nutrir e hidratar nuestro cabello. Además de eso, un champú. De acuerdo a la necesidad capilar, pues utilizamos el que mejor nos convenga. Y luego, para finalizar, una mascarilla. Dependiendo de la necesidad de nuestra fibra capilar, la vamos a usar o bien sea nutricional, hidratante, o protección color o reparación. Nuestro primer paso sería aplicar el aceite. Importante aplicar el aceite con el cabello aún sin lavar, sin humedecer, porque es necesario retirarlo completo de la fibra capilar, ya que si lo dejamos después de lavar el cabello, puede generar daños en ella porque no tiene ningún efecto termoprotector. Lo vamos a masajear, lo distribuimos bien de medios a puntas y lo vamos a dejar por 10 minutos. Luego de pasado los 10 minutos de exposición de nuestro aceite de coco, vámonos a usar el champú. Es nuestro segundo paso. Vamos a humedecer muy bien el cabello. Vamos a aplicar el champú. Acá lo tenemos, vamos a medirlo, una cantidad suficiente, el tamaño más o menos de una moneda consciente. Lo distribuimos correctamente en el cuero cabelludo.
Es importante aclarar que el champú solo se usa en cuero cabelludo. El champú está diseñado para hacer el proceso de limpieza en el cabello. Lo vamos a emulsionar súper bien. De pronto, el primer champú no te va a generar suficiente espuma porque se utiliza para limpiar. Posterior a que retiramos este, debemos hacer otra fase de champú, que es nuestra fase tratante. Una vez finalizada nuestra fase de champú, nos vamos a retirar el exceso de humedad en el cabello para poder aplicar nuestro tercer paso, que sería la mascarilla. Tratamiento que nos va a permitir, en este caso, nutrir. Ya de acuerdo a la necesidad que tengamos en nuestra fibra capilar, usamos nuestra mascarilla en casa. Esta sería nuestra fase finalizante de este ritual que podemos hacer en nuestra casa para lograr un cabello súper nutrido. Manu, ¿esto cómo maneja usted la entrada? Yo le conté a usted que voy a ser papá en noviembre. ¿Papá? Sí. Pero ¿cómo? A ver, contame por favor esa historia. Llegan dos animalitos hermosos que en estos momentos estamos ¿adoptaste? Esperando. Adopté y adopté no solamente al niño, un negrito divino, un gatico, aclaro, sino también a la mamá. Porque muchas veces a los gatos adultos no los adoptan. No, pero venga, usted está pidiendo permiso en vivo y en directo para que le acepten a la mamá en su casa. No, ya esa conversación se dio. Muy bien, felicitaciones. Pero sigo teniendo muchas dudas con respecto no solamente a sus cuidados, sino también a un montón de gastos y de cosas que se vienen, porque eso es como cuando un niño. No, pero no se preocupe, porque estamos de aniversario. De aniversario. Sí. Así es, estamos de aniversario en Tierra Agro y en estos momentos vamos a saludar a Amparo Echeverry, directora de Mercadeo. Oiga, qué tapabocas tan hermoso. Bueno, aquí estrenando también y contándoles que el domingo vamos a tener nuestro evento Feria Las Mascotas con Telemedellín desde Tierra Agro. Vean qué bonito, vean ese tapabocas tan bonito y vean lo que dice, por favor, puedes mirar a esa cámara, allá, eso, y dice Telemedellín y dice vívela desde tu casa. Tu casa. Vívela desde tu casa, así es, una feria muy especial, la Feria de las Mascotas 2020, que es lo que tradicionalmente hemos vivido como la caminata canina de mascotas, y que lastimosamente este año, como ustedes saben, por protocolos, por cuidarnos, por la salud de ustedes y de nosotros, vamos a vivir, vamos a dar ese espacio también a nuestros amigos peludos, a esos seres que amamos de cuatro patas, pero lo vamos a hacer desde casa. Ustedes se deben conectar desde la 1 de la tarde a la programación de Telemedellín, y en ese magazine de feria vamos a estar con unas entradas desde Tierra Agro, precisamente con diferentes profesionales. Manu, le digo que la gente se va a enamorar porque vamos a tener cosas que quizás ustedes no han visto en televisión, como por ejemplo acupuntura en las mascotas. Sí. Vamos a tener también entonces unos animales que, si bien son fauna doméstica, que acá quiero hacer la aclaración, existe la fauna silvestre que no debemos tener en casa, pero hay una fauna doméstica que quizás es una fauna no convencional, unos animales que normalmente no los vemos, pero que sí están permitidos. Vamos a aprender acerca de esto y mucho más. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que vamos a tener presente la responsabilidad social empresarial de una empresa que admiro, que aprendí a conocer durante todos estos meses y que me parece hermosa y que está de aniversario, como lo es Tierra Agro, porque ese día vamos a tener unas donaciones especiales también. ¿O no, Amparo? Así es, Cristian. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Y sí, van a partir de mañana, desde el 30 de octubre hasta el 30 de noviembre, vamos a estar de aniversario en Tierra Agro. Tenemos muchísimas ofertas. De hecho, pues acá tengo nuestro catálogo La Separata, que salió en una publicación pues este fin de semana, pero que esta vez una parte de todo lo que tenemos en ofertas en Tierra Agro durante 32 días, porque es desde mañana hasta el 30 de noviembre, en todos nuestros puntos de venta, en nuestra nueva tienda virtual, en domicilios, para que todas las personas aprovechen, aquellos que tienen mascotas en sus casas, los que tienen finca, la jardinería de las casas también, que muchas veces pensamos que el tema de campo y jardinería es solamente para casas grandes, pero también hace parte de las plantas que tenemos, pues que tienen las mamás y que tenemos todos en nuestra casa. No, y acá estoy viendo sustratos desde 5 mil pesos, o sea,
con unas promociones especiales. Yo estaba acá chismoseando y les estaba mostrando a ustedes en pantalla y dice 5%, 10%, 15%, 20%, 50% de descuento. Pero entonces, Amparo, las personas desde casa dicen, pero yo cómo me uno a este aniversario, ¿cómo puedo aprovechar esto? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, Manuela, pueden ir a cualquiera de nuestros puntos de venta. Recuerden que nosotros estamos en Medellín, en Bello, en Itagüí, en Llano Grande, tenemos nuestra línea de domicilios 444-4625, tenemos también una línea de WhatsApp, tenemos nuestra tienda virtual que estamos estrenando. Decimos que nuestra tienda virtual hoy está renovada para ti, o sea, para todos nuestros clientes, porque la cambiamos completamente. Nuestra tienda es www.tierragro.com. www.tierragro.com. Así de sencillito, www.tierragro.com, y pueden encontrar todas las ofertas. Entonces pueden ir a los cuatro puntos de venta, y aprovecho también para contarles que estamos ya construyendo nuestro quinto punto de venta en el Alto de Las Palmas, en Lemón. Vamos a tener nuestro nuevo Tierragro también para finales de diciembre. Qué lindo esto. Y Amparo, cuéntame también algo muy especial, y es que ustedes no solamente venden productos, sino también en algunos de los puntos tienen servicios para las mascotas. Entonces hay medicina veterinaria, hay también todo el tema del grooming. Hablemos de eso. Claro que sí, nosotros tenemos, Cristian, en Tierragro Medellín y en Tierragro Bello, el centro de servicios para las mascotas, el centro veterinario, donde tenemos médicos veterinarios especializados pues para atender a las mascotas, perros, gatos. Tenemos también la peluquería para consentir y cuidar a las mascotas, porque mira que el tema de bañarlos no es solamente el baño, sino que también es limpiarle los oídos, limpiarle los dientes, cortarle las uñas, un montón de servicios y de cositas de cuidados que debemos tener con las mascotas, que nosotros o no sabemos o nos da también susto hacerlo desde la casa. Entonces tenemos ese servicio del centro veterinario. Bueno, ¿cuál es esa red social? ¿Cuál es ese número? Nuevamente, la página que está renovada para que las personas aprovechen que tienen la oportunidad hasta el 30 de noviembre, ojo, hasta el 30 de noviembre aprovechar ese gran aniversario. Esa invitación y esas redes sociales, por favor, Amparo. Gracias, Manuela. Bueno, nuestras redes sociales son @tierragro en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos encuentran así de fácil, @tierragro. La línea de domicilios es 4444-625. Nuestra tienda virtual, www.tierragro.com. Esos son como los canales que tenemos para atender pues a todos nuestros clientes, los cuatro puntos de venta, desde las 7 de la mañana, unos puntos de venta desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, otros desde las 8 hasta las 8. O sea, tenemos unos horarios también muy acordes, pues ahora que también sabemos que nos debemos cuidar mucho con todo el protocolo, siguiendo todas esas recomendaciones de cuidado. Y ahí está la invitación entonces a la tienda virtual. Pero venga, antes de irnos, pilas para los que tienen mascotas. Ustedes les celebran el cumpleaños a sus mascotas. Aquellos que celebraron el cumpleaños en este 2020 o que lo van a celebrar, desde ya nos pueden enviar sus fotografías a @telemedellín. ¿Por qué? Porque les vamos a cantar el cumpleaños a todas las mascotas este próximo 1 de noviembre también en esa feria tan especial que tenemos. Pero espere, más despacio, ¿cómo así? Entonces, Olivia Elena, que cumplió años, le tomo la foto. Le toma la foto, me la manda y @telemedellín. @telemedellín. Sí. Y desde ya vamos a recopilar esa cantidad, digamos, de fotografías que nos envían los televidentes, y al final de la feria de las mascotas este próximo domingo vamos a mostrar y a cantarles el cumpleaños a todos ellos. Además, que tenemos unos regalos muy especiales. Tierragro se suma con nuestro canal para regalar camas de perros, vamos a regalar gimnasios de gatos, no, consultas gratuitas de veterinaria, un montón de cosas de más, productos. Anchetas de productos, etcétera. Así que ojo con eso. 1 de noviembre y desde ya conectados con las redes de nuestro canal. No me lo pierdo. Amparo, muchas gracias por estar aquí en Parque Tu Casa. A ustedes muchísimas gracias y bienvenidos todos a Tierragro también. Un abrazo gigante, hacemos una pequeña pausa y regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa, y esta vez con una recomendación muy especial para usted, amigo televidente, que quizás no ha podido descansar de la mejor manera, que se levanta más cansado de lo que se acostó. Le tenemos una solución y para eso nos acompaña el día de hoy Gregorio. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, Cristian. Una feliz mañana para usted y una feliz mañana a todos ustedes allá en casa. Cuéntenos por qué Lita Francesa nos ayuda a descansar mejor. Con gusto. Bueno, ¿por qué Lita Francesa se convirtió en ese producto natural, como lo decía Cristian, ideal para todo tipo de persona
que tiene problemas de agotamiento, de cansancio físico y mental. Y sobre todo en estos días, no digo en estos días, en estos meses, donde nuestras labores así son en casa, pero se han duplicado. El esfuerzo físico se ha duplicado. Por eso Vita Francesa es ideal para todos ustedes, que están trabajando en casa y los que no. Hay personas que permanecen todo el día de pie, trabajan 10, 12, 14 horas conduciendo en empresas, en trabajo fuerte de construcción, mecánica, talleres o en casa. ¿Qué hace Vita Francesa? Vita Francesa es una solución natural certificada por el INVIMA como un alimento. No es un medicamento, no es un suplemento dietario, es un alimento especial, es una conjugación de elementos naturales, entre ellos la L-arginina, que es un aminoácido increíble para la fatiga muscular y el cansancio, vitamina C, vitamina D, que es tan fundamental para nosotros, y toda esa conjugación ha convertido en Vita Francesa en ese producto especial que logró recuperar a casos severos de agotamiento y cansancio físico. Casos severos como, por ejemplo, los que se dieron que muchas personas se les transformó el reloj biológico, es decir, están durmiendo en el día y en la noche son completamente desvelados. Pero aparte de eso, ¿qué contiene la Vita Francesa? Es decir, ¿cómo viene ella enriquecida? ¿Cómo la debo consumir también en mi día a día para poder obtener esos efectos? Con gusto. Uno de los elementos, la vitamina E, la vitamina C, vuelvo y repito, la L-arginina, que son naturales, ese ácido fólico que es tan esencial para nosotros, esa conjugación da los resultados que tiene, de que usted la toma todos los días, la dosis perfecta, muy buena pregunta. Así usted tenga el cansancio o la labor física fuerte más grande que tenga, no es necesario de que tome mucha Vita Francesa, solamente una pastilla en la mañana con el desayuno, una media hora después, y en la noche, en un lapso entre las 6 de la tarde y 8 de la noche. Sí, pero venga, usted me está diciendo que me la tome en la mañana y eso no me da sueño. No. Otra muy buena pregunta, porque muchas dirán, bueno, la Vita Francesa es para me la tomo y me caigo a la cama. No. Vita Francesa lo que hace es que recupera, revitaliza y fortalece. O sea, usted se alimenta de una forma natural, su parte física, y ayuda a recuperar ese reloj físico natural para dormir. Y uno de sus grandes beneficios que ha convertido a Vita Francesa en la más recomendada y la más conocida para el agotamiento es que empezamos a dormir bien. Dormir es lo mejor que el cuerpo necesita. Un sueño reparador, que es el que los médicos recomiendan, que es el que hace que su cuerpo cuando duerma descanse. Así usted duerma 5 horas, pero va a dormir 5 horas profundo donde los músculos y el cuerpo descansa y se va a levantar con una energía totalmente diferente a lo que venía acostumbrado. Venga, ¿cuánto vale un frasquito de esta solución, bueno, a esos problemas? Ese frasco que usted tiene en la mano en nuestra página de tu tienda Fénix tiene un valor de 30,000 pesos. Eso vale, pero hoy es diferente. Esta promoción que la tenemos durante 2, 3 veces en el año, cobija no uno, sino 4 frascos. 3, y el que tiene Cristian, 4 frascos, cada uno con 30 pastillas. Son 120 pastillas en total. Y el valor, 49,900 pesos. Cada uno. No, los cuatro. Los cuatro en 49,900. Otra muy buena noticia, usted no tiene que pagar recargo. El domicilio es gratis entre Niquí y La Estrella, todos los sectores de Medellín, Norte, Sur, Oriente. Y otra mejor noticia, porque muchos nos están viendo en diferentes partes del país. Allá donde usted se encuentre, le hacemos llegar todo con un mínimo recargo hasta la puerta de su casa. Pero venga, yo aparte de los 4 frascos veo acá algo muy hermoso que a mí me encanta de por sí la Navidad. Ha gustado mucho, logramos encontrarlo. Estamos en Navidad ya y esta Navidad va a ser especial, va a ser diferente, todos en casa, decorando nuestras casas. Hemos logrado encontrar este regalo, es un árbol de Navidad, lo vemos en plena imagen en pantalla, tiene 1,20 metros, hermoso para la sala, su habitación, donde lo quiera poner. Y aparte va con el juego de luces, va todo decoradito, así como lo tiene. Es un regalo especial, pero lastimosamente nuestros regalos nunca son para todos los que llaman. Cierta cantidad. Hoy bajamos un poquito. Tenemos 20 unidades para entregar. O sea, las primeras 20 llamadas llevan el kit completo de la Vita Francesa y el regalo del árbol. Entrega inmediata, domicilio gratis y a todo el país con un mínimo recargo. Los teléfonos están en pantalla. Así es. Para que llamemos ya. 609-0110. Sí, señor. 609-0110. Es muy fácil. 609-0110. Está aquí. Aquí lo tenemos. 609-0110. Y un pedido por WhatsApp. Escríbanos ya o haga una llamada perdida a este celular. 310-513-4100. 310-513-4100. Y el 609-0110. Así es, Gregorio. De nuevo, muchísimas gracias. Usted, recuerden, Cristian, las primeras 20 personas. Y continuamos con más acá en Mi Parque, Tu Casa. Thank you.
seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Tenemos a esta hora a Juliana Jaramillo, ella es médica veterinaria del Centro de Atención y Valoración de Fauna. Y bienvenida, porque vamos a hablar precisamente de la temporada de aves migratorias en el Valle de Aburrá. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que aves migratorias llegan y estamos en esa temporada? Así es, Manu. Estamos en temporada de aves migratorias. Todas estas aves viajan normalmente desde el norte de América hasta el sur, huyendo del frío, buscando recursos alimentarios, y nos visitan por estos días en todo el Valle de Aburrá. Qué lindo escuchar eso, Juliana. Y yo creo que es un aliciente precisamente a todas las personas a cuidar el medio ambiente, porque me imagino que como ciudadanos también debemos aportar a que esa visita tan hermosa estemos bien y que ellos se sientan bien. Claro que sí, la invitación es, si encontramos una de estas aves, normalmente llegan cansadas, agotadas, o en nuestra ciudad pueden sufrir colisiones contra los edificios, contra los ventanales, la invitación es a comunicarse a la línea de emergencias de Fauna Silvestre, que estamos a disposición todo el día en atender a estos visitantes hermosos que tenemos por estos días. ¿Cuáles son esos visitantes que nos pueden llegar ahí? Lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué aves vamos a poder admirar, apreciar y obviamente respetar? Bueno, por estos días podemos observar cucos americanos, barranquetes, tenemos varias especies de falcos que son normalmente llamados gavilanes, tenemos varias especies de gavilanes migratorias, podemos ver el cielo nublado de puras aves migratorias, gavilanes que nos están visitando en estos momentos. Qué lindo poder ver eso. Y ven, decías algo muy importante y es que son animales silvestres. Hay muchas personas que, ay, mira la tan bonita, yo quiero cogerla, o tratan de colocarle la trampa para llevársela para la finca. Respetemos eso, hagamos esa conciencia también de por qué no debemos tener este tipo de fauna dentro de nuestro hogar, o así sea en una finca, amarrados a un palo, no sé. Claro, son animales que cumplen un papel ecológico primordial, deben estar libres, se estresan mucho cuando entran en contacto con las personas, con nosotros. Entonces, mientras menos las manipulemos, mientras menos tiempo las conservemos con nosotros y nos comuniquemos con las autoridades competentes, es la mejor función que podemos hacer. Juliana, ¿qué no debemos hacer cuando veamos un ave, o cómo podemos auxiliarla o ayudarle sin maltratarla? Ok, entonces la invitación es, con la ayuda de una toallita, una cobija, tomarla muy suavemente, ponerla en una caja de cartón con huequitos para que respire, comunicarse con el área metropolitana, la línea de emergencias, que ya nosotros nos comunicaremos para pasar por el animalito rápidamente. ¿Cómo puedo yo también, digamos, como identificar que es un ave distinta, o qué factores de pronto dentro del mismo día a día? Lo digo porque en algún momento en mi barrio empezaron a aparecer muertas las palomas y todos éramos como, madre, ¿qué le está pasando a las palomas? Y resulta que había un gavilán que estaba, digamos, haciendo de las suyas en ese lugar. ¿Qué otros factores o qué otros elementos puedo, digamos, darme cuenta de, bueno, las aves migratorias están por acá, quiero verlas, quiero observarlas, saco los binoculares y estoy ahí pendiente? Bueno, como estamos viendo migraciones de gran cantidad de individuos, como les contaba ahorita, vamos a ver el cielo nublado, es un espectáculo, son nubes de animales que llegan. ¿Cómo podemos identificar? Igual los que vemos normalmente, los azulejos, los pechirrojos, los bichofué, normalmente los vamos identificando. Estas aves son aves que no muy comúnmente vemos dentro del Valle de Aburrá. Sin embargo, todas que estén vulnerables o en estado de peligro, las atendemos. Entonces, si vemos un animalito que no vuela, que está apagadito en un rinconcito, que no es lo normal de observar en un ave, siempre vamos a acudir a recogerla. Muy bien, yo les voy a dar una línea telefónica que ustedes pueden llamar 304-630-0090. Allí pueden llamar, si usted nota y puede socorrer a una de estas aves, pues hágalo, y hágalo de una forma respetuosa, y ya las autoridades pertinentes son las que se van a encargar de esa invitación, esa red social, que las personas se vinculen y que realmente aprecien esto, porque se va a vivir hasta qué época, hasta el próximo año, ¿cierto? Sí, vamos hasta marzo aproximadamente con esta migración. Entonces los invito a que estén pendientes, miremos el cielo, las aves, que vamos a tener unos visitantes increíbles por estos días.
gavilanes, halcones, gallinazos de cabeza roja, un montón de cosas que yo igual también voy a listar los binoculares para estar pendiente desde el balcón y mirar cuál de ellos puedo pescar y registrar desde mi ojo o quizás con una fotografía. Entonces, esa invitación también, que esté pendiente para que cada uno de nosotros disfrutemos de las maravillas de la naturaleza. Juliana, de nuevo, muchísimas gracias por ayudarnos a sembrar la conciencia acerca del cuidado de estos seres. Con mucho cariño, esa es la idea, invitar a toda la ciudadanía a que nos concienticemos de que la fauna silvestre debe estar libre y nos hace solo bienestar a todos. Muy bien, muchas gracias, Juliana, por estar aquí en Mi Parque, tu casa. Siempre bienvenida, y es eso, respeto por la naturaleza, respeto por los animales, no importa lo chiquitico que sea, recuerden que hace parte de la ecología. Despedimos Mi Parque, tu casa. Así mañana es, nos vemos. ¿Qué le pasó? Con la abejita, pues, que no falta. No, tranquila, hace parte de la naturaleza de Mi Parque, tu casa. Así es. Ya saben ustedes, conectados también con la diferente programación que vamos a tener para Feria de las Flores, que arranca este fin de semana, y recuerden, vamos a vivirla desde casa con la programación de nuestro canal y las diferentes plataformas que la Alcaldía de Medellín dispuso para todos ustedes. Juliana, muchas gracias. Feliz, te tocó despedida del programa y todo. ¡Qué maravilla! Un abrazo gigante para todos. Recuerden, 9:35 de la mañana. Mañana en Mi Parque, tu casa. Nos vemos.